as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Bueno, pues vamos a hacer una ruta. Estamos aquí en Parque Nacional de Cabañeros. Vamos a hacer la ruta del Boquerón. Tenemos aquí ya un pedazo de alcornoque, del cual han extraído el corcho hace poquito. Salimos un poquito tarde porque ya son las 6:15 y ahora en octubre ya se hace de noche, pues como a las 8 y algo. Así que vamos un poco justo de tiempo porque aproximadamente tiene una duración de una hora de ida y otra hora de vuelta. De todos modos, llevamos linternas. Siempre que hagáis rutas tenéis que ir preparados. Y llevamos tanto linternas de cabeza como linternas de mano. Así que aunque nos coja la noche, no va a pasar nada. Me acompañan de nuevo el Xavi, mano derecha, Olga, mano izquierda, y aquel que corre como un loco, mi cuñado José. Sin prismáticos, que se los ha olvidado. ¿Tú te crees? Venga, va, que se va a hacer de noche. Uy, hay mosquitos, ¿eh? Hay mosquitos. Qué chula, ¿eh? Una pena que el río no lleve más agua, ¿verdad? Está sequito, sequito. Sí, claro. Of course. Sí. Estoy flipando con las formaciones estas. Son como placas tectónicas que se han abierto con el paso de los años. Hablo de miles de años, obviamente. Impresiona, imagínate que se cae ahora. Estamos mirando porque parece ser que por aquel cañón de allí viene otro río que se une con este. Y hay una pequeña cascadita. Estamos sobre el risco Tirapanes. Sobre el río Estena. Que bueno, no lo vemos mucho. Bueno, allí sí, allí, oh, pero me da el sol. Allí podéis ver un poquito del río. Qué bonita la tonalidad de los diferentes verdes de los árboles por la ribera del río, ¿eh? No puedo grabaros mucho de frente por el camino por el que recorremos porque me da el sol de frente y se ve muy mal, ¿vale? Espero poder grabar más en el recorrido de vuelta, que será por este mismo camino. Continuamos. Sí, ay, mira, vamos a cruzar el puente. Ah, pues mira, la media hora. Lo hemos hecho antes de media hora, Pues vamos a cruzar un puente sobre el río Estena.
¿Has visto las raíces del árbol? El pobre va buscando por dónde enraizar. Qué chulo, ¿eh? Está bien, está bonito, ¿eh? Me da el sol, tío. Lleva poquita agua, pero bueno, dado cómo está la situación... Algo es algo, tío. Sí, sí, y está corriendo, que es lo importante. Es muy viejo, ¿eh? No. Mira los tirantes que le han puesto también, tío. Ah, sí, tensores, ¿no? Sí. Hola, Xavi. Hello. No te agaches. ¿Qué es? ¿Tapar? No tapas nada. Eres parte del paisaje. Mira, una primate. Bueno, pues ahora transcurrimos por el margen derecho del río. Paisaje de ribera. Y volvemos a ascender un poquito. Entre rocas. Como digo siempre, venid con calzado adecuado, ¿vale? Porque hay bastante... Es bastante pedregoso y hay bastante piedra suelta. Y aquí tenemos aguas calmadas. ¡Ey! Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra. Qué chulo, tío. Ahí sí que me bañaba, tío. Pasa que no está demasiado limpia el agua, pero... No, porque corre poco. Qué chulo este. Sencillo, fácil. Mira que abajo, qué cantidad de piedra, tío. Bueno, mira, al final estamos en los flis y mira lo que es. Piedra, igual. Estamos avanzando más despacito porque nos ha parecido escuchar algún animal con lo del sonido de la berrea. Bueno, pues no los escucho ahora, pero ha habido un momento que parece que sí que se escuchaba. Vamos a tener que dar la vuelta porque, en teoría, este camino llegaba hasta aquí y aquí había un puente que cruzaba este río. ¿Lo veis? Y continúa por ahí, pero ya no podemos continuar porque el puente ya hace tiempo que por lo visto no está operativo. Bueno, pues ya vamos de vuelta. Y aunque aquí los compis dicen que han escuchado a lo lejos el tema de la berrea, yo no lo puedo confirmar. Debe ser que no tengo un oído muy fino. Ya regresamos porque teníamos aproximadamente como una hora de ida y otra de vuelta antes de que se nos haga de noche. Y en teoría ya terminaba, creo que la ruta ahí en una reja que había ahí atrás. Pero había un hueco y nos hemos colado. La verdad que vale la pena la ruta, ¿eh? No está mal. Es sencilla, ¿eh? La podéis hacer en familia sin problema.
formaciones rocosas, ¿eh? De nitro. Si estos son los que se comen los gusanos, que se comen los pajaritos. Pero vamos, que yo veo eso, que si no me dice que algo. Vamos de vuelta. Ya vamos de vuelta y llevamos el río a nuestra derecha. Escuchamos el murmullo del río, que es muy agradable. Ahora, cuando lleguemos al aparcamiento del coche, si todavía no se nos ha hecho de noche, a ver si podemos visitar una ermita que hay al lado, que dicen que tiene muy buenas vistas, hace como de mirador. Al parecer esta es la fuente del fresno, a los pies de un fresno centenario. Qué pena que ya se hagan de noche los... Creo que los días sean más cortos, vamos, que enseguida se hace de noche. Y ya en el mes de octubre, este mes de octubre al final es el cambio de hora y ya... Tristeza absoluta. Y esas dos rocas que tenéis ahí en punta es lo que llaman las dos torres. Antes no me he percatado porque estaba más pendiente de la cascadita que venía por ahí del río que hay por allá abajo, y como teníamos el sol de frente tampoco podía enseñaros mucho ni comentaros mucho. Pues lo dicho, las dos torres. Bueno, pues esto ya está llegando a su fin. Ya nos queda poco tiempo de día. Y a ver si podemos visitar, como os he dicho antes, la ermita. Bueno, pues chicos, esto ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado la ruta. Si es así, ya sabéis, dejad un like, que nos ayuda mucho. Suscribiros para poder luego activar la campanita para que YouTube os avise de nuevos contenidos como este. Disfrutad cada día como si fuera el último, haced cosas como estas, naturaleza, salid, divertiros. Y nos vemos en próximas rutas. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.